Sí, ahora sí. Ahora Pues sí lo hemos conseguido. estaba pitando aquí una de las cosas. No pasa nada, ¿eh? Como siempre, algo tiene que fallar. Cosas del directo. Es natural. ¿Tú lo veías venir, Saturnino? Yo lo voy a venir desde hace rato, sí. Bueno, pues hoy traemos un tema, un tope interesante para algunos, tope soporífero para otros. Hoy si tuviéramos la otra webcam para ver la reacción del público, al menos el presente que es cero, El hoy público, ¿qué público, Enrique? el cero público que tenemos hoy. Eso sí, eso sí. Pero bueno, vamos a tratar de intentar explicar una historia, como siempre. Tirada Empezar interminable. no interminable, empezar muy atrás en el tiempo, como siempre, Pero y en ese haceros caso, pasar un rato casi nos interesante. vamos un par de siglos atrás, ¿eh? Casi, Casi, casi. casi, casi. Empezamos, bueno, hemos dicho, vamos a hablar de COBOL, pero en este caso Cobol. no empezamos directamente en COBOL, sino que empezamos hablando de una señora ya, en este caso, que era Grace Hopper. Grace Hopper, que nace en Nueva York y estaba influenciada por su bisabuelo, que se llamaba Alexander Russell. Además, un almirante de la Armada de Bueno, Estados Unidos. Era su héroe. pero bueno, era Ese de familia acomodada. acomodada, con influencias, vamos, Militares, militares. colegios privados femeninos también. O sea, Y era. tuvo bastante acceso, a pesar de la época en la que estaba, tuvo bastante acceso a la educación. Y bueno, era una excepción realmente en aquella Bueno, época. o sea, se llegó a graduar en matemáticas y física en 1928. O sea, no era de familia pobre. No, no era exactamente de familia pobre. O sea, entre el Charleston y Charleston debía estar sacándose la carrera esta mujer. Además, se gradúa en la Vassar College, que forma parte de las, la llaman las ocho antiguas, que es de las De universidades las más primeras, de prestigiosas. las primeras. Además, no solo se gradúa, sino que empieza a trabajar directamente ya en el Vassar College, ¿no? Como profesora interina o como ayudante en este caso, Se no sé. sacaría un máster en matemáticas en Yale y luego a continuación sí que le ofrecerían hacer como de asistente en el departamento de matemáticas del Vassar College, que es donde se había formado ella. Pero bueno, como siempre hablamos de cosas de antaño y el tiempo, siempre hay un impasse que Saturnino sabe muy bien, lo vivió en primera persona, Sí, yo ya estaba, que sí. tú ya estabas ahí, que es. Soy del siglo XIX yo. ¿Qué pasa en 1900? Bueno, 39 y un poquito más, casi, casi. Que hay un Bueno, impasse. 1939 la Segunda Guerra Mundial empieza. Ahí está. Ahí está. Batalla de Inglaterra, etc. ¿Cómo lo viviste tú ahí? Bien. Bueno, con escepticismo. Ya pasará, dijiste, ya pasará. No, porque como siempre es igual. Si no es una, es otra. No hemos cambiado nunca nada. Bueno, pues esta mujer, a pesar de cómo es amar en tiempos de guerra, ¿no? O en tiempos revueltos, vivir en tiempos de guerra, no sé cómo es. Pues, ¿qué le tocaba a esta mujer? O bueno, en este caso le tocaba a todos los hombres, pero esta mujer decide alistarse en la marina. Teniente Ripley. En realidad lo intenta. Lo Intenta intenta. primero alistarse. Porque ya tenía 34 años, ya viejuna ya, ¿no? Bueno, a ver, eso Bueno, para es. la época ya era vieja para alistarse. Bueno, Hombre, ten en vale. cuenta que por aquella época nada más tener 17, 18 ya los debían alistar. Entonces Sí. ya era mayor. Y encima era bajita y pesaba nada, nada, o sea, nada menos que 54 kilos. Menos, Bueno, menos, menos. poco menos. Pero bueno, aún así ella lo intentó. Tenía conciencia patria y adelante. Pero bueno, no lo consigue. Pero ahí estaba ella obcecada en entrar, ¿no? Y lo que sí que consigue es ir, en este caso, a toda la universidad, la de Harvard, donde empieza a trabajar en un proyecto de computación que dirigía otro militar, que era el comandante Howard Aiken. No sé si debía ser alemán o no, pero Aiken. Y en este caso No estamos creo. hablando de Enric, ¿de qué ordenador? Pues del Mark I, nada más y nada menos. Y Pero aquí eso podemos sí. hacer. Uy, no lo tenía. Espérate. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Y
interruptor, y este va a ser bastante breve. Como estamos más o menos en la misma época, os vamos a hablar de algo que quizá ya lo sabéis. ¿De dónde viene el término informático back o book, aquí como lo llamamos? Pues coincide con esa época e incluso se relaciona ese término con Grace Hopper, aunque erróneamente. Bueno, se le atribuyó, ¿no? Se le atribuye en que ella bautizara ese error como back, y hay muchísimas fuentes que dicen eso, pero ella misma confirma que, aunque estaba en Harvard en esa época y estaba quizá en el equipo, no fue ella el quien bautizó eso como back. Lo que ocurre es que el 9 de septiembre del 47, en la Universidad de Harvard, estaban trabajando en el Mark II. Estaba dando un error y no conseguían encontrar el problema. Finalmente, uno de los ingenieros localiza una polilla enganchada a uno de los relés. Además, impedía que funcionara, y además era concretamente el número 70 del panel F. Esto te lo ha contado Saturnino, ¿no? Esto me lo ha contado Saturnino, y el hombre del Zulo que, yo ya estaba allí, que estaba, lo vivió. La polilla, sí. Al final, ¿cómo pasa la historia ese insecto, esa polilla? Pues que alguien apuntó en un libro de registro de ese computador, y además de apuntar, pegan el propio insecto con celo y ponen la siguiente frase: First actual case of bug being found. O sea, el primer caso de encontrar un bicho. Desde ese momento se extendería el uso de la palabra bug para referirse a cualquier error encontrado en el código, ya no solo provocado por insectos en este caso, sino por cualquier error. Y aquí termina el mini interruptor. Y vamos con otra máquina. Pero dale, dale. Uy, vale. Siempre. No, pero está bien. Saber de que este video complica. Ahora sí podemos volver. Tiene un montón de bugs y que. Claro, eran bichos. Proceda de eso. En fin, retomamos después de esta breve pausa para el café y continuamos unos pocos años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, se había dejado el Mark I y empieza otro de los grandes ordenadores de la época, que era el UNIVAC 1. Grandes no solo en lo que era en proceso, sino también en espacio. En espacio y en peso, sobre todo, sí. Pero bueno, todos estos ordenadores que estaban creando y que estaban generando necesitaban poder ejecutar el programa, aunque fueran tarjetas perforadas. Hay que hacer una pequeña anotación aquí, que no lo hemos explicado al principio. Cada máquina, hablando en plata, era de su padre y de su madre. Se programaba de una manera diferente, y cada vez que tú cambiabas de máquina tenías que aprender de nuevo a programar esa máquina. Bueno, al final ese registro de instrucciones eran ceros y unos, pero cada máquina estaba configurada de una determinada manera. Hacía que, como siempre, no existían estándares. Y cada uno dijera, pues yo aquí es 1001 y aquí es 0001. ¿Sabes? Esto ya depende. Los motores gráficos rollo Unreal, no, Unity, ya está muy lejos, todo esto. Muy lejos. No. Pues ten en cuenta que después de todo eso tenía que haber algo que transformara todas esas instrucciones en algo que era legible al humano, a que fuera legible por el ordenador. Y había surgido por aquella época un lenguaje nuevo de programación, que era el Flowmatic, que donde Grace Hopper tenía mucho que ver, porque había sido, dijéramos, jefa del proyecto, ¿vale? Y una vez diseñado ese lenguaje, pues requería hacer un compilador. Y es en 1952 cuando sale el primer compilador, que era el A0. A0, o sea, dice A y 0. Ya luego ya vendrá el siguiente. Pues sí, el siguiente solo tardó 5 años más. Le preguntamos a Saturnino cómo lo habría bautizado el siguiente. Venga, no mires. Hombre, en teoría, mirando mal, sería A1. Bueno, si hubiera a lo mejor pasado un año, ¿para qué pasaron 5? Pues, ¿cuántas versiones intermedias que no debieron salir? A ver, si somos generosos, podríamos decir una por año, pero me parece que hoy a lo mejor serían más. No lo sé.
Pues nada, era directamente el B0. Vale. En lugar de subir un live, subieron una letra al primero. Bueno, original, es que estaban pensando en otras cosas en vez de en el estilo. Pero bueno, era aquello de vamos a hacer un lenguaje para esta máquina, funciona y todo lo demás. Pero entonces se les ocurre que como empezaban a salir nuevos fabricantes, nuevos competidores, cada uno era de su padre y su madre. Dijeron, y si tenemos aquí y nos queremos cambiar, ¿cómo lo hacemos? Bueno, te jodes y bailas, ¿no? Cada uno que entonces allí llegó el servicio militar americano, que siempre le gusta mucho estas cosas, de poner orden. Bueno. Y deciden crear un comité de lenguajes de sistemas de datos. Para unificar. Para unificar. Llamado el CODASIL. No sé de dónde. Bueno, supongo que las siglas en inglés tienen que ver. Y lo que pretendían con este comité, esta burocracia, era crear un lenguaje que fuera aplicable en varios ámbitos, ¿no? Entonces salían, como siempre, el gobierno con empresas privadas. En este caso, venga, va, intenta adivinar cuál es de ellas, y ya hemos hablado varias veces, está metida en este comité. IBM, seguro. Muy bien. Bien, muy bien. Mini punto para ti. Estamos en los años 50. Pues o sea, estaba IBM, Bureau Corporation, Minneapolis Honeywell. Honeywell, la de los teléfonos, ¿sí? También uh-huh. metida adentro. RCA, que te sonará, tus queridos conectores RCA. Uh-huh. Esos también estaban metidos. Y Sperry Rand y uno que es Sylvania Electric Products. Que esto no sabía exactamente qué coño hacían. Una cosa sí que es cierta, que en la época, como Estados Unidos estaba en su apogeo más grande, finales de los 50, sí que nacieron diversos comités, ¿no? Aparte de lo que era este. Bueno, se procuraba estandarizar todo aquello. Como era todo muy nuevo, sí. Nadie ponía orden. Evidentemente, seguramente alguien decía, pues ponemos orden y hacemos una patente y que paguen. Esto es mentalidad americana, seguro. Sí, pero no solo era para lo que era Estados Unidos. Porque al estar en pleno apogeo, era un comité para hacer una regla, no para Estados Unidos solamente, sino para el mundo entero. Uh-huh. Y no es así que siempre intentan poner reglas a todo el mundo. Bueno, también en la época un poquito más, a lo mejor, nació lo del National Television Society Committee, ¿no? NTSC. NTSC. Uh-huh. Ahí está. National Transatlantic Standards Committee. Vale. O Transistors Committee, depende de dónde lo leas. Yo entendí televisión, pero bueno, es igual. Claro. La televisión a color en Estados Unidos. En la época, todo era estandarizar. Evidentemente, Estados Unidos era una potencia que arrasaba allí, ¿no? Pues bien, esos intentan y bueno, o siembran la semilla de lo que fuera el lenguaje común para todas las máquinas, ¿no? Eso sí, también había otros organismos, como siempre, estandarizar, el ISO o el ANSI. Que estos también luego jugaron un papel importante a la hora de esta codificación, ¿no? Pues bien, toda esta delegación pues, estaba capitaneada y básicamente por el director de personal del Departamento de Defensa, que era el señor Charles A. Phillips, ¿eh? No sé. Y este señor pensó que todo este grupo de gente, incluido estos militares y todo esto, podía intentar vislumbrar y entender a fondo todo ese complejo sistema. Y le destinaron nada más y nada menos que 225 computadoras, ordenadores, y eso superó una cifra de alrededor de 200 millones de dólares. Dijeron, pues vamos a poner aquí 200 máquinas. 200 máquinas, no eran portátiles. No, eran tipo UNIVAC, Mark 1 y... Una nave industrial cada una. Exacto, pero tenían 225. O sea, un polígono industrial en pequeñito. Un pentágono en pequeñito, a lo mejor. Entonces, claro, lo que necesitaban eran muchas máquinas diferentes para probar todo eso y poder avanzar, ¿no? Entonces, solo es cerca de... ¿cuántos exactamente años? Pues bueno... En 1959, cuando por fin, concretamente el 20, del 28 y el 29 de mayo del 59, es cuando definitivamente sale la especificación de lo que sería este lenguaje, el COBOL.
Aquí se dice que a este acto de presentación asistieron 41 personas. ¿Quién? No, pero elegidos. 41. Elegidos. Y básicamente al final lo que consensúa este gran equipo de empresa privada y militares es todo ese conocimiento que tenían del Flowmatic, que había diseñado y había participado Grace Hopper, para conformar lo que sería el COBOL. Habría que ver que tanta máquina junta, ¿cuál sería la factura de la electricidad? Porque pero la pagaba el Estados Unidos, el gobierno, pero no había problema. Uno que pasa pena aquí por pagar la factura de electricidad y, claro, tienen unos recursos impresionantes. Y bueno, tenían muchos recursos. De hecho, todas estas empresas y el propio gobierno se dividía en varios comités. Comité de organización, comité de corto alcance y comité de largo alcance. O sea, al final era una serie de fases que tenían que ir cumpliendo para ir desarrollando. O sea, primero se reunían, decidían qué era lo que se iba a hacer, se proponían qué acciones se tomarían a cabo en corto alcance, uh-huh. y luego, si eso se aprobaba, llegaba al largo alcance para llegar al resto de... Todo esto enfocado empresas. También a lo que era la Guerra Fría, evidentemente, por la época. Hombre, evidentemente Rusia empezó a ser una, ya lo hablamos en el otro podcast, una entidad propia en la hora de la computación, y entonces ellos no se podían quedar atrás. Y evidentemente, contra más fabricantes tuvieran bajo el mismo paraguas sus esfuerzos, en lugar de dividirse, se podían unir. Y aquí el que salía beneficiado, evidentemente, quien haya visto juegos de guerra, era el propio gobierno. Entonces... Y a lo mejor tenían acceso también a todas las máquinas por detrás, así con, ¿sabes? Bueno, eso. Entonces, llegado a este punto, después de que es aprobado este estándar de... bueno, el primer estándar de COBOL, intentan llegar a un consenso, ¿no? Pero bueno, sabéis que... tú puedes imaginar quién tenía más poder en este caso, o más peso a la hora de tomar decisiones de ese estándar. ¿Quién pone el dinero? Y una de las empresas grandes, en este caso, era, como ya lo he dicho antes, IBM. IBM. Entonces, lo que hacían era, para no dejar que tuviera peso, pues eran medidas anti-IBM, sesgo anti-IBM. O sea, era... se dieron cuenta después. O sea, hay una señora que se llama Jean Sammet, que ya en 1989 declaraba que ella había sentido ese sesgo anti-IBM, ella incluida, por algunos miembros del comité, que se negaban a... por el mero hecho de que la proposición viniera de IBM, a implementarla. ¿Tenían miedo de una empresa tan grande? No lo sé, pero en este caso no les dejaban. Pues bien, todas estas reglas, tanto consensuadas como anti-IBM, se recogen en lo que era el tratado, el COBOL era el lenguaje, pero todavía todo un estándar y todo un tratado sobre ese lenguaje que era el COMTRAN, ¿no? Que en este caso era Roy Goldfinger. Nada que ver con 007, no tiene que nada nadie que lo ver. Piense. Este era el que era asistente y era un miembro del comité del rango de corto alcance, que definía y documentaba todas esas reglas. Porque al fin y al cabo todas esas reglas estaban copiadas en parte de otros sistemas y en parte de funcionamiento de reglas algebraicas, porque al final lo que sí se decidió era es que todo eso estuviera basado en inglés. O sea, las instrucciones iban a ir en inglés. Naturalmente. Evidentemente, por similitud en el lenguaje propio y por otras razones. Entonces, dado de todas estas instrucciones que venían derivadas de Flowmatic, también acaban incluyendo una que era la cláusula picture y una cláusula if mejorada y goes it us, que venían de otros lenguajes, pero que incorporaron también dentro del propio lenguaje. Era como una suerte de caja sorpresa donde todo el mundo... Iban implementando, o sea, cogían trocitos de otros lenguajes que les gustaban, los estandarizaban y pasaban por el filtro y los incorporaban. Uh-huh. O sea, dice, mira, esto de aquí me gusta, lo cojo. Pero no me gustan los nombres porque está en... Le vamos a cambiar el nombre, pero que haga lo mismo. Me recuerda un poco de lejos a Unix.
Bueno, Unix es otro sistema, completamente. Que hay un podcast, quien lo quiera escuchar o ver, está ahí en nuestra lista. Tampoco es de los más populares, pero está ahí. Bueno. Entonces, básicamente había esos comités y justo ese año, el 4 de septiembre, se reúnen para ver qué se había consensuado. Y evidentemente, el señorito este Joseph Weckstein vio que todos esos puntos que se habían recopilado de otros lados pues no alcanzaban no cumplían las expectativas, ¿vale? Porque luego decían, mira, todo esto que está en esto es un batiburrillo, una mezcla que habéis hecho de todo lo demás. Uh-huh. O sea, no era, vamos a pensarlo, era cogido y esto cantaba. Bueno, pero si funciona... Claro, pero la idea no era esa, la idea era estandarizar. Entonces ya, discuten en que al final cómo lo van a articular y se discute un nuevo nombre. Uh-huh. ¿Vale? Entonces incluyen varias de esto, que era el sistema BUSY, esto copiado por ahí, y InfoSIL, el lenguaje de información, COCOSIL y finalmente COBOL. Era el menos gracioso de todos ellos. No lo sé, pero evidentemente es lo raro y lo curioso es que el nombre este fue sugerido por Bob Berner, que era de IBM. Apellido Berner. Berner. Bemer, Bemer, perdón, Bemer. Me he leído una R de más. Cuidado. ¿Qué pasa con Bemer? Que cambia mucho. Vale, vale. El origen es de otro lado, ¿verdad? No. No, no, no. El origen da igual. En Estados Unidos todo el mundo tiene un origen distinto y da lo mismo. Bueno, pues esto es en septiembre. Septiembre, el comité este de corto alcance, con la especificación del COMTRAN, que era el manual y especificación de lo que luego se llamaría COBOL, deciden que de verdad el lenguaje se llamaría COBOL. Mm. Sé que lo explicamos así un rollo, pero es que es así. Al final. Y entonces, una vez aprobado, dices, pues ya podemos pasar al siguiente. Y lo que hacen es, en octubre, otro comité se dedica a, en este caso dirigido por Roy Nutt, se dedica a inspeccionar otro lenguaje que les llega, que se llama el lenguaje PACT. PACT, ya está, nada más. Hecho. Entonces, ahí deciden usar ese lenguaje para darle una vuelta y pasarlo en COBOL. Vale. O sea, esto era como rizar el rizo, ¿no? Claro, este lenguaje estaba hecho para una máquina en concreto, para un modelo en concreto, y ahí ya está. Entonces no estaba pensado para portabilidad, ni había consenso, y si a alguien que se le había ocurrido, y lo habían hecho, ¿vale? Entonces lo que hacen es, pues eso, hacer ingeniería y hacer que este lenguaje cumpliera los estándares que pretendían con el COBOL. Funcionase. Pero, bueno... Siempre es lo mismo, lo de adaptándose sobre los hombros de... ¿no? Claro, pero bueno, ya sabes... Estaba muy bien por un lado, pero también estaba RCA, que tenía mucho poder en ese momento, y bloquea la posibilidad esta de que PACT lo transformara en COBOL o COBOL lo transformara en PACT. Uh-huh. Le dijeron, no, esto no va a funcionar. Y en este caso, pues lo que se hace es, se queda ahí, pero bueno, no lo acaban desaprovechando al final. O sea, al final dice, bueno, ha quedado ahí, no está aprobado, pero... esto de aquí es bonito para mí, ¿sabes? Y se quedaron parte. Y entonces, esto solo fue en un solo año, o sea, del 59 al 60. No sabían lo que tenían que hacer. Y en el 60, concretamente el 3 de enero, ya es cuando directamente se imprime las especificaciones, papel, o sea, ya era en papel, de COBOL. Este luego posteriormente es bautizado como COBOL 60. Porque es el año en que sale la especificación, ¿vale? Entonces, una vez ya estaba en marcha todo ese programa, es cuando dicen, vale, ¿ahora qué? O sea, tú lanzas un lenguaje de programación y dices, ahí está, usadlo. Pero bueno, ¿y si falla? ¿Y si tiene algún problema? Bueno, para eso estarían los testers. No había testers por aquella época. Vale. No, para eso designan el comité de COCOSIL un comité de mantenimiento para COBOL.
sea, no dependía de cada fabricante, sino que había un comité que decidía qué hacer con ese mantenimiento y qué hacer con ese lenguaje. Es un bonito nombre para decir testers. O sea, es comité lo mismo, de mantenimiento. Comité de mantenimiento. Vale, pues una vez estaban todos estos y ya tenían algo ahí en firme, pues lo que pasa es que convencen a más fabricantes para entrar dentro del trapo. Pues mira, intenta adivinar, no sé, una así muy famosa que hace motores, cosas eléctricas. ¿Qué hace motores? General Electric. Pues muy bien, Bueno, te lleva la mitad, solo tienes medio punto. Bueno, a ver. Pues entran General Electric, Bendix, que no es la empresa que tenemos por aquí al lado, es otra, Control Data Corporation, National Gas Register y Filco. Uh-huh. Filco también es conocida, ya me suena haber leído algo. Filco, sí. Pero el resto, ni, aparte de General Electric y Filco, ni para joder la idea. General Electric es un holding, es increíble, hace todo hoy en día, de todo. Pues bien, entonces, dos grandes, en este caso, como había entrado General Electric, IBM también, le dice a General Electric, oye, ¿qué? Dice, sí. Dice, pues sí. Y entonces se dedican ellos dos a, bueno, esas dos empresas, a implementar todo ese COBOL en sus propios lenguajes. Uh-huh. Y claro, ya, entonces ya hace mi versión, ¿cómo se iban a llamar? Pues GenCom y Comtram. ¿Por qué? No lo sé, pero lo llamaron así. ¿Vale? En teoría eran compatibles. ¿Eh? En teoría sí. En teoría. Pero cada uno era de su padre y de su madre, pero eran compatibles. Uh-huh. En la práctica ya seguramente que no. Pero en la teoría y sobre el papel eran compatibles. Y entonces estaban ellos dos, ahí a lo grande, pero estaba Internal Computers and Tabulators, que intentan reemplazar directamente su lenguaje, en este caso ellos empleaban Codel, por COBOL. Uh-huh. Y así ya se ha acabado. En lugar de hacer su versión, estos deciden directamente abrazarlo, ¿vale? Es curioso, como que nunca cambia la historia, ¿no? O sea, bueno, son ciclos. Puede uno irse a principios del 20, a mediados, a final del 20, principios del 21 y seguimos igual con las guerras económicas o militares. Es igual, nunca cambia. Da igual, da igual. Bueno, pues todo eso era mientras hacían el estándar y programaban e implementaban todo eso. Pero tardaron cerca de 8 meses en poder ejecutar el primer programa. Imagínate, 8 meses después. El programa a lo mejor era Hola Mundo, ¿sabes? Ya. No debe ser mucho más. Y en este caso se trataba de la máquina en la que se ejecuta la primera ejecución de COBOL, era en un RCA 501. No sé cuánto espacio y cuántas habitaciones debía ocupar, pero seguramente bastante. Pero bueno, tranquilo, que solo pasan 15 días y sí que consiguen portar ese código de RCA 501 a una Remington Rand 20-Mark. O sea, demostrando al final que era compatible. O sea, no tuvieron que hacer muchas peripecias. Todo esto funcionando con lo que era fusibles. Y válvulas de vacío. Y válvulas de vacío. Por aquel entonces, la que sí. Tenemos el podcast del transistor. Aquí bueno, metiendo cuña. Pero aquí, ¿a ti qué te gusta esto? Cuéntame lo siguiente. ¿Qué pasa ahí entre y entre? Pues en el 62, Grace Hopper, de la que estábamos hablando, es elegida miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Esta mujer además tiene bastante peso tanto en COBOL como en compiladores, como luego en los propios estándares que irían surgiendo de COBOL. Pero nada, como habíamos dicho, también se designa este comité para, ¿cómo era?, el mantenimiento y supervisión del los testers, que tú le llamas, los testers, ¿vale? Pues esos testers tuvieron mucho trabajo y acabaron encontrando un montón de errores lógicos dentro de COBOL. Entonces, esto llevó al director, en este caso, de General Electric, Charles Katz, en ese momento, que advirtió, dijo, oigan, ¿vale?, este lenguaje es muy bonito, va muy bien, pero no se fíen al 100% del resultado que dé. Imagínate. Esto es bueno, ¿eh? O sea, sí, lo vamos a colar al ordenador porque no, seguro que no se equivoca. Y al final tengo que decir, oye, a lo mejor se equivoca.
Imagínate para hacer piezas de motores de auto o lo como que sea. El podcast que hablamos de la Human Computer, que a pesar de tener el ordenador, al final hubo una persona que volvía a hacer los cálculos, ¿no? Pues esto es por el estilo. Entonces, este comité de corto plazo, el que promulgaba la implantación de COBOL, al final dice, mira, vamos a hacer limpieza de toda esta mierda que hemos cogido de todos los lados y vamos a hacerlo, pero bien. Lo que siempre se dice, ¿no? Y entonces ven que hay ciertas inconsistencias y ambigüedades porque aquello estaba ahí un poco pillado aquí, pillado acá. Y al final se basan en otros para montar lo que sería la siguiente versión, que sería posteriormente llamada como COBOL 65, ¿no? Pero eso sí, tanto batiburrillo y tanto código máquina, eficiente no era. Eso daba que compilar cualquier cosa en COBOL era muy, muy, muy lento. Pero la Armada no cejaba ese empeño. Pero atención, porque iba a de 3 a 11 instrucciones por minuto. Por minuto. No por segundo siquiera, por minuto. Por minuto. Tú imagínate. Cualquier persona podría hacer eso. ¿Cuánto puedes tardar? Bueno, impresionante, pero cualquier persona lo batía al ordenador como si nada. Bueno, esperabas una semana a lo mejor para que dijera hola y ya está. Bueno, con tener paciencia y eso. Pero bueno, tan solo 2 años más tarde sí que consiguieron aumentar ese rendimiento y pasaron de esas 11 instrucciones por minuto a 1000 instrucciones por minuto. Bueno, esto es un 1000%, o sea, es mucho. ¿Cómo se notaba bueno, que...? Bueno, 100% más, ¿no? No sé, 1000% más, no sé. ¿Cómo se notaba que la carrera espacial empezaba detrás? Eso es en el 64, ¿eh? Ya, pero... Eso sí, ten en cuenta que un ordenador de esa magnitud, calculando todas estas instrucciones... Todas estas. 1000, ¿eh? 1000 por minuto, que a lo mejor tardamos un minuto en hacer un programa. Un minuto. Ya no eran unas horas, era un minuto. Pues esto que era... Parneriki. Y tanto Parneriki que calcularon que por cada instrucción podía oscilar, más o menos, de lo compleja que fuera la instrucción, de 0,23 céntimos de dólar a 18, bueno, casi 19 dólares la instrucción. 19 dólares la instrucción. A lo mejor era, mira, aquí hazme una multiplicación, vale, una multiplicación, esto ya cuesta 20, hazme dos sumas. Que es más barato, ¿sabes? Era economía. Imaginemos con un procesador actual. ¡Pum! Carísimo. Solo con un ciclo de proceso tendría un país en la ruina. Pero bueno, no cejaban en su empeño y sacaron posteriores versiones entre medias con mejoras. Y al final, pues mira, en el 61 sacan otra versión y en el 63 sacan una versión extendida del 61, que era la 63. Más o menos. Pero bueno, no cejan. A ver, espérate, me estoy perdiendo. Ah, vale, esto. A pesar de todo esto, pues empezaron a tener un problema, porque antes prácticamente no había almacenamiento, todo era tarjetas, pero ya en el 63-64 ya había empezar a tener sistemas de almacenamiento, tanto fuera memoria volátil como no volátil, de cualquier o magnética o como fuera. Y entonces ahí se decide incorporar todas estas instrucciones de manejo de ficheros y de almacenamiento masivo, ¿vale? Uh-huh. Y con esta especificación y con esta premisa se dedican a trabajar en el siguiente estándar de COBOL. Pero ya el siguiente estándar nos emplazamos a 1968, 3 años más tarde. Y es cuando ahí empiezan a diverger todas estas versiones de COBOL. Recordemos que estaban los fabricantes, cada uno se había hecho su implementación de COBOL, pero a lo mejor no había seguido las instrucciones de las recomendaciones de las siguientes versiones. Entonces, empezaba a haber ahí incompatibilidades entre las propias versiones de COBOL, ¿no? Y es cuando sí que entra ahí la ISO, el Instituto de Normas de Estados Unidos, ahora es ANSI, para crear nuevos grupos de estándares. No le bastaba, o sea, el estándar era un estándar sobre el estándar.
¿Vale? Y eso lo hacía el Estado. Sí. Hombre, alguien tenía que poner orden, ¿no? Y entonces solo tardan hasta el 72 en poner consenso. Nada más. Que nada, nada. Lo que sí es curioso es que en ese impasse, casi casi llegando a la siguiente versión, en este caso es, creo que Grace Cooper, ¿no? A Grace Cooper, la... Que es nombrada Hombre del Año. Hombre del Año. Claro, que el título era así. Hombre del Año, sí, de sí, la informática en la Asociación de Gestión de Procesamiento de Datos. Es que no les quedaba otro título. No sé cómo se lo tomaría. Bueno, mal no se lo debió tomar, ¿no? No, un poco a chiste por lo de Hombre del Año, pero bueno, vale. Por aquel entonces ya era todo un logro. Sí. Bueno, pero bueno, ella estaba obcecada en el COBOL y que eso funcionó. Entonces ya, llegando a prácticamente 1970, ya por fin COBOL tenía un peso en la informática y era prácticamente el lenguaje más usado en todo el mundo, de hecho. No sé si oigo puñetazos o golpes, no sé dónde sale. Eso es la carrera espacial, que también se había sacado provecho de aquella mediante este sistema operativo. O los extraterrestres que vienen a hablarnos del COBOL y aducirnos. También. No lo sé. En fin, pues entonces, una vez se convierte en el más estándar es cuando hay, sí que empiezan otra vez a mirar con lupa todo lo que se hace, el comité este que hablamos del CODASIL. Y desde ese año hasta el 63 empiezan a depurar todas esas nuevas funciones que iban añadiendo, ¿no? Esto de manejo de ficheros, características de manejo de strings o cadenas, bibliotecas externas, toda una serie de parafernalia que iban añadiendo para facilitar ese uso, ¿no? Yo me imagino ahí las bobinas que siempre salían en las películas, ¿no? Que eran los métodos más... baratos de almacenamiento, y siempre se veían en todas las películas de acción y todo, como entraba 007, por ejemplo, ¿no? En una sala de ordenadores y había siempre todo. Cientos de bobinas, sí, sí, dando vueltas. Bueno, de hecho, dando vueltas por todo el mundo, porque también aquí ya sí que entra, o sea, ya había pasado otras barreras americanas y europeas, incluso. Empieza a formar parte del estándar ELECMA, que era el comité de norma de COBOL de Japón. Bueno, también tenía su comité japonés, pero comité. Japón y Estados Unidos se llevaban bien en la época. Y también que acabaron adoptando el mismo estándar. Pero claro, todo eso es mientras pasa del 70 al 73. En el 74 es cuando ANSI ya publica una versión revisada de AN, o COBOL ANSI, o ANSI COBOL, o como lo queráis llamar, y lo que tenía es una característica importantísima: organización de archivos y declaración de delete. Era importante, hasta ahora creo que no se podía borrar. Todo permanecía. Todo se quedaba ahí, pero ahora ya se podía borrar, delete, ya toma por culo. Pero sí, no había, supongo que no había espacio para tanta instrucción y decidieron prescindir de alguna. Por ejemplo, la instrucción note. Ya no se podían hacer anotaciones. Esto iba ya a pelo, sin anotaciones. Y además cambiaron a algunas instrucciones, como fueron del examine a inspect. ¿Por qué? No lo sé. Pero un total de 44 instrucciones fueron cambiadas. No sé cuánto tendría, pero había. O sea, ya tan estándar. Y bueno, en este caso dejó de ser retrocompatible. Mal. Pero por aquel entonces todavía no sabían de la retrocompatibilidad. O sea, era para adelante y tira. Y tira millas. Hoy en día que está tan en boga con todo. Y que no funciona tampoco, pero bueno. Da igual. Pasamos al año 78. Concretamente en junio, que es cuando se empieza a trabajar con la siguiente revisión de COBOL. En esta, aunque fuera en el 78, ya directamente dice, bueno, como lo vamos a dar un ratito largo, la vamos a llamar COBOL 80. Ya calculaban que 2 años mínimo iban a estar.
Pero no, aún así fue hasta 1981, tardando un poquito más de lo esperado, que no se acabaron de poner de acuerdo tanto revuelo causó, eso es lo que hablamos de la retrocompatibilidad, que ya no lo era. Entonces, directamente el señor Joseph T. Brophy, el vicepresidente de Travelers Insurance, te parece una idea que estos tenían muchos ordenadores con el COBOL, se cabreó, porque ese nuevo estándar, con tanto quitar, poner y cambiar, ya no era compatible con el COBOL del 74. Que era realmente la versión anterior. Exacto, pues le digo, ahí está. Entonces, ¿qué pasaba este hombre? Pues que ahí tenía todos sus programas, supongo que debía ser de seguros de viaje, y muchos clientes y muchos seguros, pues le pasó a tener de todos sus programas unas 40 millones de líneas que no le servían para nada. Inaguantable. ¿Y entonces qué? Pues tenían que poner a un programador reescribiendo esos 40 millones de líneas. Se podría haber hecho retrocompatible de alguna manera. Pero no lo pensaron en ese momento. Casi hubiera salido más barato. Pero a la empresa, pero al comité le daba igual. Ah, no, al comité no. Al comité le daba igual. Y a lo mejor dijeron los de IBM, no, oye, que me compren una máquina nueva. Claro. ¿Sabes? Ya no recuerdo más, que me compren la nueva que sí es compatible. Ya toma por culo. No hemos cambiado nada. Exacto. Que compren la nueva, que es mejor. ¿Por qué? Ah, no sé. Es nueva. En fin, este señor estaba firmemente en contra de este nuevo estándar. O sea, decía que esos costes, no solo a él, sino al resto de empresas, eran prohibitivos y además forzaban al usuario. ¿Forzaban al usuario? O sea, ¿de qué te suena eso? Actualidad pura. Saturnino, daría igual que te fueras a vivir en la máquina del tiempo al pasado. Es que te daría igual. Es lo mismo, o sea, sigue siendo exactamente todo igual. Si no era de una manera, era de otra. Lo único que en este caso era el mundo empresarial. Claro. Porque la gente de a pie no tenía acceso a esos ordenadores, no. Eso fue mucho después. Pero ten en cuenta que recibieron cartas de 2.200 empresas. 1.700 de las cuales los ponían a parir. Natural. Normal. Pues eso, en efecto. No se dedicaron a analizar qué impacto tendría esta versión del COBOL 80 en todas esas máquinas y en todos esos sistemas, y calcularon, dice, bueno, lo hemos sentido, pero ya hemos hecho un cálculo de lo que os va a costar. Costaba 50 céntimos de dólar cada línea de código. Ah, muy bien. O sea, son 50 céntimos de dólar a 40 millones de instrucciones que le tocaba al otro. Uh-huh. 20 millones de dólares le iba a costar, pero la gracia. Pero así. Así mismo. Solo por quitar cuatro instrucciones. Una empresa poniéndolo en pérdidas anuales es no y no. Pero bueno. Me extraña que ellos no hubieran sacado su propio estándar aparte. Seguramente les faltó esto. O sea, nada y menos les faltó. Pero bueno, pasan un par de años más, dos años más, y ya los ánimos se van enfriando y la DPMA, el departamento este, ya dice, bueno, pues ya no estoy tan en contra, ¿vale? Veo que al final no era tan mala idea, pero bueno, tampoco os paséis, ¿no? Y entonces, ahí, en esta versión, aún así, se lanza una versión, hay un compilador de la versión del COBOL 80 para los de Equibugs, que hacía más o menos compatible esos problemas que tenían de la versión del COBOL del 74. Pero bueno, aún así, es que me hace gracia porque lo voy leyendo y digo, es que todavía se riza más el rizo. Aún así, incorporan nuevas funciones. O sea, no les bastó con intentar arreglar en parte lo que hicieron, la masacre que hicieron, sino que encima le implementan... Porque dijeron, ya que estamos, le metemos dos instrucciones más. Así, por debajo. Pero si era para hacerlo retrocompatible, ¿por qué lo cambian? Porque dicen, ya que estamos, lo ponemos más. Ah, vale. Entonces, sin embargo, eso no fue malo. No. Porque esas dos instrucciones, la evaluate y la perform, fueron bien recibidas, ya que mejoraban la productividad. Bueno.
Imaginaos, o sea, después de todo el rollo de la retrocompatibilidad que se le había encargado, meten dos instrucciones, pero dicen, ah, pero va muy bien. Pero oye, otra vez sometieron a comisión pública todos estos cambios y de esas 2.200, ya solo 1.000, o sea, ya solo la mitad, La mitad. ya solo la mitad eran de forma negativa. No habían avanzado. Es que al final el progreso no es mejoría, pero bueno, eso también se puede aplicar hoy en Bueno, día. mejoría, no lo sé. O sea, al final eran cosas de cara a facilitar a los programadores la vida. Claro, pero no retrocompatibles. Al Pero menos lo que solo para cogieron. desarrollos nuevos. Que aunque tuviera el comité de mantenimiento en el que eso lo pasaban por el forro. Y el que Joder. tuviera máquinas antiguas. Se lo pasaban por el forro. Bueno, al final, si estaban fabricantes ahí de ordenadores por en medio, ¿qué le iba a interesar al final? Al comité y a los fabricantes. Vender máquinas nuevas, evidentemente. Pues ahí ya no discutimos, ¿no? No. En fin, pues entonces, ya otra versión más adelante, acaban modificando cuatro cositas más. Nada, o sea, al final, de todos los if y condicionales, había un terminador también, que antes no lo había ponía if, y con el go to y el ya te apañabas, ¿vale? Pero aquí ya sí que había bloques, de condicionales, ¿no? Además, permitieron hacer subprograma, cosa que antes no se todo estaba en el mismo, entonces tú saltabas de un sitio a otro, ¿no? Pero por reusabilidad permitían tener todos esos programas metidos unos dentro de otros, ¿vale? Bueno. O incluso saltar y continuar o evaluar determinada declaración, ¿no? O inicializar una variable. Que claro, a lo mejor puede ser que por X o Y, a veces fuera 0, a veces era 1. También podría ser. Todos esos fallos debidos a todas esas declaraciones, La ¿no? falibilidad intrínseca, como Intrínseca, siempre. intrínseca. Pero bueno, aún así, todas esas normas y todas esas proposiciones al final son aceptadas por el International este estándar de los cojones. Y bien, pero no del todo. O sea, aún así, unos cuantos años más tarde, aplican dos enmiendas a estas condiciones, ¿no? Pero bueno, las aplican concretamente en el 89 y en el 93. Pero esas enmiendas no son aprobadas hasta un año después. O sea, las dos enmiendas son aprobadas en el 91 y en el 94 respectivamente. 94. ¿Y qué año es ese? Espérate. Cuidado. Dale. Hay que Cuidado estar con el atento. 94, porque ya estamos en la década de los 90. Espera, ¿qué pasa ese año? Bueno. El COBOL, Ahora sí. evidentemente, no se hizo nada con el hardware de Sega Saturn, pero las máquinas que se vendieron, las Sega Saturn que se vendieron, sí se vendieron con máquinas registradoras que iban con COBOL. No todas, Pero Iván, pero iban. ¿pero qué versión de Cobol? Ah, te he pillado, Ahora me has pillado. ¿eh? Pero igualmente, el COBOL tuvo su pequeño granito de arena en las ventas indirectamente de Sega Saturn. Así que se puede decir que no todas las Sega Saturn, pero sí una gran cantidad de ellas, porque muchas máquinas registradoras, sobre todo en Japón, no se cambiaban desde los años 80. O sea que. Hombre, allí si funciona no lo toques. O sea, no se cambia. Es que es una buena costumbre. No está de moda, pero no es malo. Entonces, se puede decir que muchos millones de Sega Saturn tienen un trocito de COBOL en cuanto al día en que se vendieron. Joder, Eso es muy relativo, nunca, nunca te ¿eh? he visto hilar tan fino, ¿eh? Para algo. Hoy estamos hilando muy, muy fino. ¿Tienen relación, sí o no? Sí, bueno, va, aceptamos barco, Va, ¿vale? vamos a aceptarlo porque no nos queda más remedio. Venga, Yo va. te iba a Da preguntar igual. si había programas de gestión o algo en Saturn, de contabilidad. Hubiera podido haberlos siempre y cuando la máquina se hubiese destinado a otro tipo de cometidos. Pero como era una máquina con una potencia 3D, que algunos. No, no, saca las comillas. Saca las comillas. 3D tan impresionante, pues evidentemente era para jugar.
no era para... Hombre, para jugar era. Mejor hacía cálculos 2 más 2 o 3 más 3. Ya. Sí. Para eso estaba la máquina registradora con las que se vendieron. Eso sí. Pues vayamos de Grasshopper, de los saltamontes, a Grasshopper. Porque en este caso sí que lo retomamos. De nuevo es galardonada. En el 80 le entregan la medalla de servicio meritorio de la Marina. Ella, aunque al principio no había conseguido entrar en la Marina como era su objetivo, consiguió entrar en la reserva a base de una triquiñuela. Hicieron una excepción debido a su peso, pero a pesar de eso, luego sigue en la Marina y sigue ascendiendo. Es más, en el 83 recibe una promoción, de un nombramiento presidencial, y le sube en el rango a comodoro. Y en el 85, ese rango pasa a llamarse contraalmirante. Y además se convierte en la primera mujer en ocupar este rango. Y bueno, debido a su gran experiencia y antigüedad, pues recibe un apodo que le acompañaría durante el resto de su vida, que era Amazing Grace. Es más, los galardones no paran aquí, porque en el 87 la galardonan con el Computer History Museum Fellows Award. En total recibió como unos 50 títulos honorarios de universidades de todo el mundo durante su vida. Principalmente por su trabajo en COBOL. Es que no hay mucha más información de esta mujer. Bueno, fallecería en 1990 y hasta aquí terminaría su historia, aunque seguiría en activo bastante tiempo. Supongo que no hay información porque ella, como al ser militar, todo debía ser clasificado. Muchos proyectos, sí. Entonces, también. No se sabe. Si participó en algo más, no se sabe. No, y aparte también se lo dieron a ella. ¿Sí? Por fin aceptaron que... Bueno, no dijeron, no, se lo damos al hombre del año, no. No, bueno. Se lo dijeron a... Ya le quitaron lo del hombre. Premio del año, ya está. Al menos... Fellow, ya está. Compañero, ya está. Toma por culo. Ya está. Algo así más... Que no tiene nada que ver con hombre o mujer, no, directamente al mejor, ya está. Exacto. Pero bueno, Grace estaba por ahí en entre medios, pero aún así pasamos del 94, cuando sale cierta consola pseudo 3D, ya te gusta. Y pasamos al 97, que ya sale se planea la siguiente versión del COBOL, que sería COBOL 2002. 02 no queda muy bien. O sea, cuando aquí salió la Nintendo 64, que en Japón sale en el 96, aquí sale en el 97, el COBOL todavía no había muerto, sino que estaba vivo y muy vivo. Y sigue vivo. Y sigue vivo. Lo decimos, pero y sigue vivo. Pues en el 97 se estima que en esa época, o sea, cuando salió la Nintendo 64 en Europa, ¿vale? En ese año, Gardner Group, que era este de... ¿Cómo es? Ay, ya lo diré. Bueno, era un grupo que se dedicaba a hacer análisis y informes de manera global. Estima que hay unos 200.000 millones de líneas de COBOL. ¿Cómo lo calcularon? No lo sé. Pero 200.000 millones de líneas de COBOL. Y se ejecutaba el 80% de todos los programas comerciales. O sea, estamos hablando de que el COBOL era utilizado por máquinas x86, tranquilamente, a finales del 20, un 21.2, 21, incluso da igual. 21.3, da igual. Bueno, y ten en cuenta que puede ser que muchos fueran mainframes y la mayoría de empresas funcionaban con mainframes y terminales tontos. Estas cajas registradoras que en realidad no tenían procesador, estaba todo en otro lado. Claro, al final si cuentas todas esas empresas grandes... Claro, al final todo funciona con COBOL. Si funciona un ordenador que da a 200 acceso, terminales, sí. Pues 200 terminales están usando COBOL. Entonces, supongo que por ahí va el cálculo. Pero bueno, en esa implementación, ya en el 97, ya se empezaba a hablar en otros lenguajes de lo que era la orientación a objetos. O sea, de tratar cosas como si fueran un objeto y no solo valores sueltos, ¿no? Y entonces COBOL sí que dice, ay, como siempre, dice, a ver, esto me gusta, para mí. Y entonces adoptan, en este caso, de C++ y de Smalltalk, esa abstracción de objetos, ¿no? Copiones de C++.
Pero bueno, aún así, en ese estándar sí que había otros proveedores como eran Micro Focus y Fujitsu que estaban ahí, que todo les interesaba, ¿vale? Y ellos sí que votan a favor y acaba siendo aprobada a finales del 2002, ¿no? 2002. Ya entramos en el 21. Ya me puedo ir. No, ya casi vamos a, ya casi acabamos. No, no, o sea, no. Ya hemos parado ahí. Si yo lo digo por entrar en el siglo XXI, esto es inaguantable, casi lo del siglo XXI. Y entonces no. Ahí ya. ¿Cómo puede seguir vivo algo de mediados del siglo XX? Pues ahí está. Es algo casi increíble. Bueno, es que era muy importante. O sea, se sigue empleando en banca, en empresas financieras, de seguros, etcétera, etcétera. Ahí está la frase de no todo lo nuevo es mejor. No, eso es, los bancos es, si funciona no lo toque, y como el cálculo este de cambiar líneas de código de COBOL sale carísimo. Vale. Pues, la recomendación, antes de acabar. Si alguien quiere conseguir trabajo aquí en España, que aprenda COBOL. O sea, hay trabajo seguro. En fin, todas estas características de COBOL que ha ido evolucionando y todavía se usa, algunas incluso se descartaron, que al final son características que incluyen otros sistemas operativos, pero bueno, en este caso se descartaron. Por ejemplo, se descartó que fuera de código libre, como Unix o cualquier otro Linux y todo eso. O que el usuario pudiera definir funciones. O sea, ya no puedes hacer tu función de suma, no, es la que hay y te jodes y bailas, ¿vale? O poder entrar un bucle dentro de otro de forma recursiva. Esos nuevos patrones de programación tampoco estaban contemplados. Poder definir zonas regionales, si trabajo con euros o dólares o trabajo eso no. Si en español o en inglés, nada. Esto es uno. Sigue siendo inglés. Y uno. Americano y se acabó. Uh-huh. En este caso lo que lo tenían jodido eran los japoneses. Porque no podían usar caracteres extendidos de kanji ni nada, porque era Urcode, plano y llano, y a tomar por culo. Tampoco operaciones con decimales de punto flotante. Todo cuadriculado. Bueno, lo único que deben hacer mejor es multiplicar por 100 y luego. Pero ahí se pierde potencia, pero bueno, si funciona, funciona. Bueno, pero decidieron descartarlos. O incluso cosas de secciones de pantalla para poder pintar, también se descartó. Pero bueno, aún así, después de ese estándar del 2002, hay otros dos más, en 2006 y 2009, madre mía, que salen a luz y son aprobados por este comité. ¿Qué te ha parecido? ¿Quieres que te hagamos un resumen? Me ha parecido increíble que un sistema de este tipo haya aguantado desde 58, 59. O sea, es casi increíble. Pues no sé. ¿Quieres hacernos un resumen? ¿Tú que has estado atento? Pues podríamos hablar, si quieres, de algunas características de COBOL, así como para finalizar, ¿no? Pues era un lenguaje, o es un lenguaje estándar, ya que puede ser compilado tanto en máquinas, un IBM AS400, que es un frame. ¿Cómo se llama esto? Un framework. En ordenadores personales, etcétera, etcétera. Está orientado a los negocios. Era diseñado además para aplicaciones comerciales. Entonces, todo lo que estaba relacionado con el ámbito financiero. Aparte de defensa, porque estaba metido el gobierno de Estados Unidos. Era capaz también de trabajar con grandes volúmenes de datos, que es una de sus ventajas, ya que trataba con bastante bien hacía bastante bien el tratamiento de archivos. De ahí que en todas esas transacciones bancarias, financieras y tal funcionara muy bien en COBOL y no las quisieran cambiar. Era un lenguaje robusto, por otro lado, robusto tanto en depuración como en la cantidad de herramientas de prueba que tienen, y es un lenguaje estructurado. Supuestamente es fácil de leer y modificar. Aquí ninguno de los presentes creo que ha programado en COBOL. Tony, que sí que ha programado en COBOL, no ha podido venir. Hoy no ha podido venir. Pero bueno, hemos hecho aquí la defensa. En la actualidad sigue usándose COBOL. Como nota final,
Al año se siguen escribiendo 5.000 millones de líneas de código para COBOL y se estima que en todo el mundo hay escritas 300.000 millones de líneas. Ahí es poco. Pues, dato random, ¿eh? Dato random. Si se imprimiesen en papel, sería una montaña de papel de a cerca de 600 kilómetros de altura. Mira. Podrías escalar montañas en COBOL. Sería algo muy divertido. Y aunque no lo hemos advertido antes, este programa no va a ser un tutorial para aprender a programar COBOL. No. Lo siento mucho. Se acaba por hoy nuestra Wikipedia, ¿no? La Wikipedia hablada. Todo el mundo lo sabe. La Wikipedia hablada. Es Wikipedia hablada, sí. Correcto. En fin, ¿algo más que aportar, Saturnino? Bueno. ¿Vas a hacer un port o ensamblador o compilador de COBOL para Saturn? Era demasiado divertida como para utilizarla con un programa corporativo, aunque... Vale, pero a lo mejor le puedo poner cartucho ahí para calcular facturas. ¿Facturas? Sí. Una Sega Saturn. Exacto. Con la diversión que proporcionaba. Fact Saturn. Saturn Fact Saturn. No. Eso no ocurrió y no ocurrirá jamás. Si alguien que es de los que nos ve quiere hacer un programa de facturas para Saturn, Antonio lo compra. Y lo patrocina, además. Pero con su logo. Que hoy no está aquí. Y yo. Y tú, sí, hombre, claro. Ponemos ahí. Les digo, cualquiera. Que le, o sea, llame como te llames, lo puede comprar. De todas maneras, el Tony hoy no ha venido. Que ya vendrá. Ya vendrá. Tú déjalo, que ya vendrá. Y nos despedimos. Fin, eso, esperamos vuestros programas en COBOL. La siguiente vez. Más o menos. Y vamos a hacer lo que nunca hacemos, es agradecimientos en general, pedir que la gente se suscriba, pedir que la gente le vea la campanita y que nos esperen al siguiente programa. Aquí abajo, espérate que no veo la cámara. Espérate, aquí. Justo, por aquí abajo. Por aquí. Por aquí está. Y los saludos. Como siempre. Saturnino, ¿quieres saludar a alguien? Por supuesto que sí. Amigos de... Como siempre, al Cono Sur. Evidentemente a España, ya eso ni se discute. A Cádiz, y... que estaba por ahí también, que lo hemos visto. Saludos, ciudad preciosa. Y por qué no, también otra ciudad también preciosa, a Rosario, que bueno. ¿Qué está ahí? La Rosario, que la chica esa de la esquina. Rosario, Argentina. Ah, vale. No te había entendido, Saturnino, no te había entendido. Aparte de todo el Cono Sur y toda Hispanoamérica, por supuesto. En fin, te llames Manolo, Enric, Mike, Grace Hopper, ¿qué más? Israel, ¿qué más aquí? Javi H, Cacuart, Hugo, nuestro amigo Hugo. Hugo, Manolo, Antonio, Juanje, Javi, todos. Juan G. Juega también, todos los que nos estáis viendo, os emplazamos a vernos el próximo mes. Creo que todavía no hemos decidido de qué irá. Tema por definir. Esperemos que no sea del podcast de dormir, ¿no? No será. Otro podcast de dormir. Sí. En fin, os emplazamos. Es que estoy intentando poner aquí la música, pero no, esto no chunda, ¿vale? ¿No podría ser algo de los 90? No sé, algo así. Entre el 95 y el 93, un año especial. Ahí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No hay nada relevantemente importante. Relevantemente importante para ti no, pero para... Para ahí es un Japón vacío. Entero... Vacío legal. En fin, gracias Enric por la música. Gracias Saturnino. Gracias a los que nos ven. Gracias a los que nos compusieron la música. A toda la gente que a veces viene, pero hoy nos han dejado aquí solos. Y nos vemos el mes que viene. Pues hala. Si os quiere. Bon voyage.
está, la hemos conseguido, ¿eh? La hemos vuelto a conseguir. Hola, adiós, adiós. Pues en fin, ya hemos acabado otro. Pensaba que no lo conseguiríamos. Que no lo conseguiríamos. Deberíamos, yo creo que para el próximo otro lenguaje de programación, así para acabar de... De la cosa de la SEGA, ¿no? Porque ya está muy la vista. La cosa de la SEGA está muy vista. Está muy vista. Cuidado con la SEGA, ¿eh? Que mientras estos hacían ahí... Saturnino, pero no te iba ya. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto era capaz de procesar? ¿1000 instrucciones por minuto? No. 11. 11. Ya le 11. He puesto. Imagínate. ¿Y cuántos millones de instrucciones era capaz de procesar el SH2? ¿Pero en cuántos años? ¿En cuántos años? ¿25 millones de instrucciones por segundo? A ver, estamos discutiendo de una máquina de los que los 50, 50, versus, 50. Versus la Saturn. Sí, pero seguía el mismo sistema existiendo. O sea. No sé qué opinar. No veo al Univac moviendo ningún juego de Saturn, eso es verdad. No, pero haciendo las transparencias de la Saturn sí, yo lo veo. Eso sí. ¿Qué opináis? Transparencias tenía. Otra cosa que fuera por software, pero tenía transparencias. Cuéntanos, Saturnino, ¿de qué nos hablas en el próximo podcast que vas a presentar? Bueno, todo depende de si Dios quiere que estemos aquí, ¿no? Bueno, esperemos que sí, solo un mes. La Saturn Mini, quizá, el proyecto Saturn Mini. Yo lo digo, a ver, no sería quizás no sería retro. Lo más retro del mundo, pero sería súper coleccionable que sacaran oficialmente todas las máquinas de Sega. Sería bueno. Estupendo, una Mini Dreamcast, una Mini Saturn con juegos incorporados. ¿Con Mini CDs? No hace falta que tenga Mini CDs. Así que se rayen a más verlos. No, pero una versión del Sonic Extreme, por ejemplo, que nunca llegó a salir, pues sería estupendo. Una versión acabada. Como la de... Nada, no voy a decir todo lo que sea criticar a la Saturn, a ti te pone. Vale, estupendo. No, hablo para ver qué me dices. Ya. Esto es como el... Sí. En fin, ahora sí. Yo estoy cansado, ¿eh? Yo tengo hambre, además. Vámonos, cortamos y nos vamos. Total, estamos nosotros tres, no hay nadie más. Vámonos. Ni el Caldes. Es que el Caldes, si no se va, no viene. Nadie. El hombre de Zulo tampoco. El hombre de Zulo tampoco ha venido. El Juanlu, ¿os acordáis de Juanlu? El Juanlu tampoco. Juanse tampoco. Barça, el Barça tampoco. El Juanga tampoco. Se ha venido Saturnino y es un holograma. Es todo digital. Menos mal que lo has notado. Porque... Hombre, porque he visto unas transparencias así, píxel sí, píxel no, y digo, tate. Es un holograma. Holograma de Saturnino. En realidad vengo de un 10 años más en el futuro. Por eso se me ve un poco. ¿Pero del futuro a partir de qué año? No, del futuro de a partir de cuando grabasteis el programa. Vale. Que por cierto, no vayáis. Dejadlo estar. Si tenéis que ir a algún sitio, os vais a los 90. Vais a Benidorm. O a los 80. Pero al 21, siglo XXI, no profundicéis más. En fin. Dejadlo aquí. Nada. Con Dios.